Buenos días. Otro día lluvioso. Mira, hoy vamos a hacer un arroz un poco meloso con pollo. Aquí tenemos unas alitas de pollo, el aceite ya está caliente. No todas las alitas las voy a emplear en el arroz, ¿eh? Pero ya que las sofrío todas. Vamos a ir paso por paso, ¿vale? Bueno, ahora que ya están un poquito adelantadas, coraje que me da lo que salpica esto. Uy, perdón. Aquí he picado unos ajitos. Lo he hecho con el machacador del ajo, ¿vale? Para ir más rápido. Dejaremos un poquito más. Que se acaben de tostar con el ajito y cojan el sabor. Mira, le acabo de añadir también dos hojitas pequeñitas de laurel. Vale, retiramos el pollo antes de que se nos queme el ajo. Introducimos cebolla morada. Dejaremos que se poche la cebolla un poco. Ahora voy a echarle un poquito de vino blanco que tengo por aquí para que ayude a esta cebolla. Vale, lo dejaré que todo el vino se evapore y nos vuelva a quedar solo la cebolla ya, digamos, caramelizada. Con el dulzor del vino . Vale, llegado a este punto ya, le voy a echar, mirad, el tomate que lo he tenido aquí escurriendo para que no me haga mucho agua. Y ahora pues lo seguimos dejando para que esto se fría bien. Vale, ahora añadiremos pimiento choricero, le voy a echar esto. Son cucharitas de postre, ¿eh? La cuchara del postre de la niña. Haremos unos minutos que esto coja un buen colorcito. El sofrito, hemos bajado el fuego. Vale, ahora le voy a echar un poquitín de pimienta recién molida, no mucha. Venga, ahora incorporaremos poco a poco los muslitos del pollo, bueno, las alitas. Digo muslitos porque como hay estos pequeñitos. Ahora le voy a echar caldo, que en este caso, como no tengo de hecho en casa, de hecho de este que es, me gusta mucho para cocinar. Vale, esta la vamos a hacer por aquí. Voy a subir el fuego. Exacto, he echado 1 litro, ¿eh? Ahora dejaremos que esto hierva. Vale, mirad, una papeleta ya está añadida, le pondré 2 de azafrán. Cuesta un montón de abrirlo, está envuelto como si fuera oro esto. Bueno, pues ahora le añadiremos el arroz. Eso calcular vosotras mismas para cuantos seáis, 2 personas, 3. Yo le he puesto 350 gramos. Ahora le dejo 10 minutos en fuego fuerte
Luego lo bajaremos a fuego medio, 10 minutos más. Vale, pues ya han pasado 18 minutos. Lo apago, lo dejo un ratito y emplatamos. Vale, pues mirad, aquí está emplatadito y aquí voy a seguir emplatando ahora. Pues un rico arroz con pollo y vino. Hasta la próxima. Mirad, pues lo amplío, quizá ahora se ve un poquito mejor. ¿Vale?